Pasamos a continuación al tratamiento del asunto séptimo de los despachos de comisión. Tiene la palabra el diputado Quiroga, Colacio. Muchas gracias, señor presidente. A los efectos de dar tratamiento al expediente 1759 de este año 2023, que corresponde a un mensaje del Poder Ejecutivo, mensaje número 58, y consiste en elevar el proyecto de ley por el cual declarar bien integrante del patrimonio cultural de la provincia, dentro de los alcances de la ley número 571F, a los galpones 1, 2 y 3 del edificio de la antigua fidería Jansón, designando al inmueble como sitio histórico encuadrado en el artículo 4, inciso B, apartado 1 de la citada ley 571. Señor presidente, esta ley tiene por objeto la regulación de la conservación, protección, preservación, restauración, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural y natural de la provincia de San Juan, para que los bienes que la integran sirvan de testimonio para la memoria, el conocimiento y desarrollo cultural, social y económico de las generaciones actuales y futuras de la comunidad de la provincia. En su artículo 4, esta ley, inciso B, define conceptualmente qué es lo que es un sitio histórico, que es la nominación con la cual se distingue a este inmueble mediante este proyecto de ley, y dice específicamente la ley que un sitio histórico son aquellos parajes o lugares y sus respectivas edificaciones vinculadas a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a las obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico, antropológico o religioso. Asimismo, se entiende que el patrimonio industrial forma parte de este concepto, siendo este el conjunto de elementos de explotación industrial generado por las actividades económicas de cada sociedad, respondiendo a un determinado proceso de producción con un concreto sistema tecnológico. Señor presidente, me permití dar estas referencias conceptuales a la sazón de que el inmueble que por este expediente vamos a declarar integrante de nuestro patrimonio cultural se trata de un inmueble que data de 1864, mediados del siglo XIX, y refiere, digamos, es un edificio cuyas características son de arquitectura en tierra con máquinas para la industrialización de la harina y su procesamiento. Y tiene que ver, señor presidente, con una concreta herencia de nuestros inmigrantes en el marco contextual de cómo fuimos construyendo la nación argentina. De hecho, el edificio, en términos estilísticos, arquitectónicos, de carácter italianizante, es heredero de las estéticas renacentistas y neoclásicas que vienen a estar en el interregno entre nuestro soltar la herencia española del colonial y el advenimiento del academicismo francés con el que gran parte de las instituciones o de las instalaciones y equipamientos que han tenido que ver con la dinámica productiva cultural que nos ha venido haciendo nación, refleja a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En este concreto sentido, señor presidente, el edificio viene siendo materia de análisis y estudio por su valor histórico patrimonial, cuenta con la, en primer lugar, con una declaración mediante decreto presidencial del año 2001 como bien de interés cultural histórico a través de la intervención de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Y ya en la responsabilidad jurisdiccional de la provincia,
cuenta con la intervención del Consejo Provincial de Patrimonio Cultural y Natural de la provincia, con la intervención de la Secretaría de Cultura de la provincia de San Juan, la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, las sucesivas intervenciones de asesoría legal y verificación de geodesia y catastro, también la intervención del registro de la propiedad inmueble y finalmente con la aceptación y el visto bueno de la familia Millán, que a la actualidad son los propietarios del inmueble. Decirle, señor presidente, que encontraremos en esta edificación, que es por todos además conocida porque cuenta con una reseña histórica de publicaciones especializadas y una amplia cobertura en el tiempo de los medios de comunicación gráficos y visuales, y audiovisuales, perdón. Digo que vamos a encontrar un testimonio muy claro de cuál era la impronta y la pujanza de aquella colectividad de inmigrantes que venían a precisamente instalarse y generar cultura y producir riqueza, técnicas constructivas que tienen que ver con nuestra herencia ancestral, incluso en función de la construcción de la tierra, y singulares aportaciones técnicas que solo me permito destacar para no ahondar en detalles técnicos. Entiéndase que una construcción de 1864 ha absorbido y se ha sostenido en pie a pesar de todas las solicitaciones telúricas a las que nuestras características sísmicas nos tienen acostumbrados. Así que, señor presidente, creo que finalmente vamos a terminar resguardando, poniendo en valor y poniendo en su lugar a esta herencia de inmigrantes para nosotros en San Juan, que forma parte de también nuestra tradición molinera y de lo que nos ha posibilitado tener la simbiosis y la empatía con el territorio que habitamos. Señor presidente, sin más, le pido al Pleno, si tiene la voluntad, de aprobar la presente ley para declarar entonces, como integrante de nuestro patrimonio cultural, a la Fidería Jansson. Muchas gracias, diputado. No habiendo más diputados o diputadas en el uso de la palabra, el expediente número 1759 del 2023, un proyecto de ley que corresponde someterlo a votación primero en general y luego en particular. En consecuencia, está en consideración en general el proyecto de ley. Por favor, síganse a emitir su voto. Aprobado. Corresponde ahora efectuar la votación en particular, para lo cual por Secretaría Legislativa se irá nombrando solo el número de los artículos, conforme lo establece el artículo 133 del reglamento interno. Si los diputados o diputadas no hacen observación al artículo, inciso o pedido que lee el secretario, se considerará aprobado por la unanimidad de los diputados presentes sin necesidad de votación. Cuando algún diputado o diputada desee hacer uso de la palabra para mencionar sobre un artículo en especial, espere a que el mismo sea nombrado y solicite el uso de la palabra. Asunto séptimo, expediente 1759 del 2023, artículo 1. Artículo 2. Artículo 3. Tiene la palabra el diputado Quiroga. Señor presidente, de manera involuntaria se ha cometido un error material en la redacción del artículo 3. Le voy a solicitar, tenga bien autorizar, que figure en definitiva la redacción que hemos acordado en labor parlamentaria oportunamente. Muchas gracias. Gracias. Entonces está en consideración la moción del diputado Quiroga. Por favor, síganse a marcar su voto. Aprobado. Continuamos. Artículo 4, de forma. Queda sancionado con fuerza de ley el asunto séptimo de los despachos de comisión tramitado en expediente número 1759 del 2023.